Mucha atención, este video es para todas las personas que invirtieron en Telefree o para las personas que quieren evitar caer en una pirámide. Este video se llama Telefree, las pruebas reales de una pirámide. Vamos a verlo. La investigación. En Boston, la Superintendencia de Valores de Massachusetts informó que terminó la investigación sobre Telefree, donde identifica el fraude de Telefree en más de 1.000 millones de dólares y que en total se podría llegar a más de 4.000 millones de dólares que puede tener Telefree con sus acreedores o promotores. ¿Cómo reconocer una pirámide? Primero, no tiene razón social. Segundo, no existen productos. Tercero, gana dinero solo los primeros. Cuarto, cambian las políticas de compensación. Cinco, obligan a ingresar personas. Sexto, se paga solo por cada persona que ingrese. Séptimo, ofrecen ganancias exorbitantes por más del 50, 100, 200% o superiores. Y los dineros no son por el esfuerzo de las personas, sino por las comisiones que da la empresa. Ocho, se debe pagar una gran suma de dinero para entrar a la supuesta empresa. Las cifras. Manejaba 700.000 afiliados a nivel mundial y solo 7 personas para el servicio al cliente de 700.000 afiliados. No tiene ninguna lógica. Y por total, la nómina era de solo 9 personas directas. El 97% de los ingresos de la empresa provenía de la membresía que pagaban las personas al entrar. Y con los $1.400 que cobraban para entrar, con ese mismo dinero tenían para pagar las 14 cuotas mensuales de $100 que prometían, aparte de las nuevas personas que obligaban a ingresar. Y miren esto, tan solo el 3% de las operaciones provenía de la venta de servicio de telecomunicaciones. Si ustedes ingresan a la página web de telefree.com en ese momento, se dan cuenta que está totalmente caída, está tumbada. Y tiene un letrero engañoso diciendo que está en mantenimiento y vuelven en 2 horas. Esto está desde el 16 de abril de 2014. El servicio de llamadas VoIP ya no funciona. Se cayó totalmente la plataforma. Proceso legal. Cabe destacar que la empresa ya había sido denunciada públicamente como una estafa o pirámide en Brasil, Perú, Paraguay, Ruanda, Uganda y las islas de Jersey y Guernsey de Gran Bretaña. Se mantiene un proceso judicial en Nevada actualmente y la Superintendencia de Massachusetts no aprobó la medida de acogerse a la ley de bancarrota, ya que esto lo ven como una evidente estafa. Según la investigación de las autoridades de valores de Massachusetts, el hoyo de Telefree a nivel mundial bien podría alcanzar los 3.997 millones de dólares. Las autoridades incautaron la documentación encontrada en las oficinas que tenía alquilada Telefree en Boston. Los daños a la sociedad. Un fuerte golpe a la economía de los países. Cientos de miles de personas en bancarrota que apostaron todo a Telefree, vendiendo su casa, carro, prestando dinero para invertir en dicha pirámide. La liquidez en la economía de estos países con secuelas por años y el endeudamiento por parte de los afiliados. ¿Qué podemos concluir? Los ingresos provienen del dinero de las personas que están aportando y no de las ventas de las personas que están realizando con su esfuerzo. Es un dinero fácil. Con una simple investigación por internet antes de invertir nuestro dinero, podemos ahorrarnos muchos problemas. Para eso existe Google. La reputación de las empresas está en internet. Consultar, revisar comentarios, opiniones sobre las empresas antes de comprar o invertir. Ningún negocio que ofrezca ganancias exageradas será legal y mucho menos confiable. Revisar la legalidad de la empresa en su país. Y cada vez las pirámides se disfrazan con un mejor modelo para evitar sospechas y desconfianza de cualquier comportamiento antes mencionado. Podemos ver que ninguna empresa, ni siquiera el microtráfico de estupefacientes, es capaz de llegar
a pagar exorbitantes cifras de ganancias por encima del 250%. Recuerda, más vale pájaro en mano que 100 volando. Muchas gracias. Suscríbete al canal de Último Suceso y permanece enterado. Los dejo con dos videos relacionados.